Bueno, el día no nos acompaña, va a estar lloviendo todo el día, pero igualmente vamos a visitar el monte San Michael, que está allí, al final del todo, del paseo. Es un montículo rocoso en medio de la bahía, donde se encuentra el pueblo, que lo puedes visitar gratuitamente, y encima de todo tiene la abadía, que son 10 euros por persona la entrada. Como peculiaridad, este sitio es donde tienen las mareas bajas y altas más fuertes de Europa, siendo de hasta 15 metros de diferencia entre la baja y la alta. Estas mareas tan altas, tan exageradas, no ocurren todos los días del año, ocurren unos días específicos, que os dejaremos la web donde lo podéis consultar en la descripción. Cuando pasa esto, se queda totalmente aislado, rodeado de agua, y es una isla por unas horas. No se puede acceder ni a pie ni en autobús, así que se quedan aislados durante unas horas allí. Para ir hasta allí tenéis que dejar el coche en un parking. Se puede ir andando, que son 45 minutos más o menos de camino, o en autobús, que son unos 10 minutos. Hoy no va a ser el día de la marea más exagerada, pero vamos a ver si desde allí podemos ver cómo sube un poco la marea. El parking cuesta 9 euros en temporada baja y 15 euros en temporada alta. Te incluye la lanzadera que te lleva y te trae hasta el monte San Michael, pero tienes que hacer colas, depende del día que vengas, tienes que hacer largas colas. Nosotros hemos aparcado un poquito más atrás, nada, 10 minutitos más andando, en un parking gratuito que es de tienda de ropa y una tienda de caramelos, y te ahorras esos 9 o 15 euros, que me parece un poco excesivo para simplemente dejar el coche. No viven ni 50 personas de forma permanente, y la gran mayoría son monjes. Como dato curioso, fue utilizada como cárcel, por dónde está situada y cómo queda aislada cuando sube la marea, un estilo cárcel de Alcatraz. Hoy nos ha tocado tarde de colada, que ya teníamos un montón de ropa para lavar. Solemos lavar la ropa en lavanderías como esta de aquí atrás, de estas automáticas. Esta, por ejemplo, está a las afueras de un supermercado. Y bueno, mientras se lava y se seca más o menos una hora, pues nos tomamos un té caliente y un café y a esperar. Y tú, como no tienes ropa para lavar, pues solo te queda que esperar. Bueno, hoy nos ha tocado un poco de clase de historia. Hemos venido hasta la playa de Utah, en la región de Normandía, y esta fue una de las 5 playas el día del desembarco, más conocido como el Día D, en la Segunda Guerra Mundial, en el 6 de junio del 44. Y esta playa fue clave, ya que las tropas que tenían que desembarcar aquí, por cuestión de las mareas y los oleajes, no lo hicieron en el punto previsto, sino 1,5 kilómetros más al sur, donde no había tantas defensas alemanas. Tampoco les fue fácil tomar la playa igualmente, pero gracias a eso pudieron tomar el control de la playa frente a Alemania nazi. Y ahora vamos a echar un vistacillo al museo para conocer un poco más la historia. The smoke is clear. Sit alone with a beer and run through. Months of trouble in the end. The tears on your face. The
sight of you walking away and the memories dropping ring like bombs in my head. And I don't know if I could have done more. And I don't know if it was my fault or yours. So I'm still fighting after the war. And the only light is just my phone in the night. Could start the war again, pull the trigger, press end and go. Estamos en el gran cementerio estadounidense en Normandía. Está en la playa de Omaha. Es un cementerio enorme que tiene 70 hectáreas y de tumbas tiene casi 9.400. Cuando estás aquí te das cuenta de la de gente que murió en esa batalla. Y para entrar, la entrada es gratuita y tiene un museo muy interesante en la parte principal. Luego puedes pasear por los jardines y llegas al memorial. Still fight after the war. Well, there should be parties in the street. We had our victory, but loneliness has been waiting. Siempre usamos el navegador en modo sin peajes y nos hemos encontrado que nos ha mandado por un sitio donde no hay ni puente ni hay nada. Hay un ferry y creemos que es gratuito. Vamos a intentar cruzar por ahí, no por no pagar los peajes, porque el peaje son 2,60 € una cosa así, pero es una experiencia nueva, cruzar en ferry. Too many sins. Did you see the pain I was in? My scars did not heal well. They replaced my skin. Now nothing can come in. This is where I go. From here to I don't know. I don't care where this will end, but I'm on the wagon again. Bueno, muchos días nos tocan hacer cosas en la furgoneta, arreglar cosas o poner cosas nuevas. Y como viene la temporada de mosquitos y teníamos las mosquiteras guardadas ahí atrás, hemos decidido ponerlas ya. Así que ya tenemos la puerta lateral con la mosquitera, que va con imanes y así el perro puede salir cuando quiere. Es de estas que tiene cierre magnético, bueno, magnético, de este de imán, para que pueda salir el perro. Y lo enganchamos de aquí y ya estaría. Nosotros uno, mosquito cero. Bueno, vamos a aprovechar que es nuestro último día en Francia para hacer un plato típico de aquí, la quichelle au rein. Es una especie de pastel, así que lleva bacon y lleva nata con una masa. Y vamos a hacerlo en sartén. Se hace en horno, pero no tenemos horno, así que vamos a hacer en sartén. Y aparte estoy constipado con anginas, así que si sale mal, va a ser por eso. Vamos a hacer en esta sartén de aquí y estos son los ingredientes. Vamos a usar bacon ahumado, un poco de nuez moscada, dos huevos, el queso que hemos encontrado, nata, hemos encontrado esta, no sé si será, pero tiene toda la pinta, y masa quebrada o masa a filo. Primero de todo vamos a meter la masa a la sartén para calentarla un poco, para que antes de meter los ingredientes esté un poco cocida.
La vamos a pinchar con el tenedor para que no, se rompa. Mientras se va calentando un poco la masa, en otra sartén vamos a freír el bacon. No le vamos a echar aceite ni nada porque como ya suelta grasa. Madre mía, que lo sabré fácil, ¿eh? Nunca funcionan. A nosotros el bacon nos gusta bastante chamuscadito, o sea que lo vamos a dejar bastante rato. Bueno, la masa ya tenemos casi cocida. Vamos a esperar a que se termine de hacer el bacon para seguir con los ingredientes. Vale, ahora le incorporamos la nata. Le metemos un poco de pimienta y un poquito de nuez moscada. Metemos el bacon también. Voy a intentar no meter la grasa para que no quede tan grasiento. O sea, el aceite que ha soltado. Y le metemos también el queso. Lo esparcimos ahí un poco. Y yo le voy a echar el queso por encima porque a mí me gusta mucho el queso. No sé si la receta original lo lleva, pero bueno, yo estoy haciendo a mi manera. Lo tapamos y a esperar. Yo lo voy a calcular a ojo. A mí me gusta cocinar siempre a ojo. Pero más o menos 20 minutos, yo creo, más o menos. Mira cómo burbujea. Bueno, pues ya lo hemos apagado. Vamos a dejar un poco que se enfríe para probarla. Pero huele bien, ¿eh? Esto en el horno quedaría más doradito y eso. Pero bueno, aquí en la sartén pues es lo que hay. Bueno, y ahora van a dar el veredicto final. Bueno, si a alguien le puede salir bien la quiche en la sartén es al Carlos. Porque quien lo conozca es un gran cocinero. Vamos a probarla. Pues está buena, ¿eh? De verdad, está bueno. Bueno, a ver, voy a probarla yo ahora. Está mejor en el horno, pero la sartén queda buena también. Bueno, ¿cómo disfrutaría mi sobrina Noa con la receta? Con lo que le gusta la quiche a ella. Desde aquí te mando un beso, Noa. Just trying to make something out of nothing, you know. He never wanted silver, gold, or the finer things. Just a wife and kids, a home, and the American dream. Bueno, estamos un poco cansados porque han sido muchas horas de carretera. Queríamos llegar a la frontera con Bélgica. Estamos casi ya en la frontera, nos faltan unos pocos kilómetros. Y pasaremos la noche aquí, mañana ya pasaremos la frontera. Nos hemos dado un poco de prisa para llegar aquí porque queríamos visitar Brujas. Llega un puente ahora dentro de poco y no queremos visitarlo con tanta gente. Así que intentaremos llegar antes del puente y visitarlo entre semana. Así que si todo sale bien, en el próximo vídeo nos vemos en Bélgica. I wanna see the world from the edge of my seat. Through a big windshield or a plane, not a TV screen. Don't you